Eso no es un intento de golpe de Estado, eso no puede calificarse para eso. No, que no se presentó. Brasil, no, y en Brasil no están dadas las condiciones. Lo primero es que para un golpe de Estado tiene que estar involucrado el poder militar de cualquier país. El poder militar de Brasil no estaba ni a tono ni tampoco participando en ese proyecto. Eso fue una revuelta de un segmento poderoso de Brasil que financió una turba de radicales que se oponen al conocimiento de 60 millones de ciudadanos brasileños que votaron por Lula. Eso no es un golpe de Estado. Además, en el Palacio de Planalto, donde se hicieron la mayoría de los desastres, eso se llama la Plaza de los Poderes en Brasil, donde se concentran las principales instituciones de poder, fue prácticamente una trama del jefe de seguridad interior de Brasilia y unos radicales que siguen a Bolsonaro, incitado por un irresponsable que, a pesar de que quedó en segundo lugar con una votación histórica, no supo perder y se fue hacia la ciudad de Miami a torpedear un gobierno que todavía no tiene ni siquiera una semana instalada en el poder.